Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Noticias CNC. Estos son los titulares para hoy, martes 28 de febrero del 2012. Dos capturas se reportan las autoridades en el municipio de Saravena y la incautación de importante material de guerra. A feliz término llegó discusión de becas en Arauca y que mantuvo en protesta a más de 300 estudiantes. Directivas ministeriales llevarían a docentes de nuevo a las calles a marchar. La aplicación estaría dejando por fuera del cargo a un sinnúmero de educadores. Continúan las invasiones en la capital. Estrategias para construcción de vivienda de interés social serán expuestas en los próximos días. Defensa Civil de Saravena continúa capacitaciones a sus voluntarios. Se avanza en conocimiento para temporada de verano y lluvias. Vías de recién pavimentadas son utilizadas por motociclistas para piques. Con intensos operativos, autoridades buscan contrarrestar piques en diferentes vías de recién pavimentadas en la capital. Global TV Comunicaciones mantiene jornadas en diferentes sectores de la capital. Se busca atender a los usuarios casa a casa. Entrega de cancha múltiple realizó alcalde de Arauca. El espacio permitiría crear zonas de sano esparcimiento. Presenta las noticias, Carla Rendible Sierra. Gracias a nuestros televidentes que nos siguen a través de las empresas líderes en el municipio de Saravena, como son Telesarare y Teleoriente, y nuestros seguidores también en la página de internet www.canalcnsarauca.com. Dos capturas reportan las autoridades en el municipio de Saravena y la incautación de importante material de guerra. Según información oficial en la vereda Alto Carnal, zona rural del municipio de Fortul, se ubicó y destruyó controladamente un artefacto explosivo improvisado tipo abanico compuesto por 5 kilos de ANFO. Asimismo, mediante orden de allanamiento en el municipio de Saravena, se dio la detención de Cordeiro Jesús Orozco Marín, de 29 años de edad, y Luxmery Marín Loaiza, de 35 años, a quien supuestamente se les encontró una pistola Jericot calibre 9 milímetros, 44 cartuchos para la misma y 3 más de 38 milímetros, un proveedor para pistola 9 milímetros, un computador portátil Compact, dos memorias USB y un equipo de asalto pixelado de uso privativo de las fuerzas militares. De otra parte, se dio con la ubicación de un área campamentaria perteneciente presuntamente al ELN en la vereda Margua, zona rural del municipio de Toledo, en norte de Santander. Esta área transitoria estaba capacitada para alojar a 35 ilegales. Aparentemente había sido abandonado 24 horas antes de la ubicación del sitio por tropas del Ejército Nacional. Asimismo, se realizaron procedimientos de erradicación a un cultivo de coca de aproximadamente 3 hectáreas, localizado en la vereda Pueblo Nuevo, zona rural del municipio de Arauquita. CNC Noticias. Arauca está informada. A feliz término llegó discusión de becas en Arauca que otorga la administración municipal por medio de la Universidad Cooperativa de Colombia y que mantuvo en protesta a más de 300 estudiantes. Alcalde de Arauca se pronuncia ante el tema de los becados de la Universidad Cooperativa de Colombia, en donde deduce que se llegó a un acuerdo donde los estudiantes gozarán del descuento del 50%. La conclusión fue la conclusión final, lo que los estudiantes acordaron en un acta con las directivas de la universidad y la procuraduría, porque esa acta yo no la suscribí, de que todas las personas que habían tenido el derecho o gozaban del derecho debían tener un descuento del 50%. El viernes en horas de la mañana entregué el listado modificando la resolución 1081, como quiera que todos estaban de acuerdo. De acuerdo con el alcalde Luis Emilio Tobar, lo que se busca es brindar garantías a los estudiantes, por lo que en la negociación se mirará si es beneficio o contraproducente para la entidad seguir con estas contraprestaciones o dar el valor del canon en arrendamiento. Viene de aquí en adelante renegociar las condiciones del Centro Experimental Piloto para con la universidad. Acto que estaremos haciendo en el transcurso de esta semana por escrito, citaré a las personas encargadas de negociar. Creo que el secretario académico aquí no está en condiciones de negociar, por esa razón mandaremos el oficio a la ciudad de Medellín para que manden una persona con capacidad de negociar y tomar decisiones. CNC Noticias, Arauca está informada. Directivas ministeriales llevarían a docentes de nuevo a las calles a marchar. La aplicación de esta dejaría por fuera del cargo a un sinnúmero de educadores.
La Asociación de Educadores de Arauca, ACEDAR, se pronuncia ante la directiva ministerial número 12 enviada a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, jefes de control interno y organismos de control competentes, que busca puntualizar cuál es la jornada escolar para los maestros. Nosotros tenemos clara, y así lo estipula el mismo Código Sustantivo del Trabajo, lo estipula el decreto 1850, que la jornada para todos los trabajadores es de 40 horas, pero los maestros tenemos 6 horas de obligatorio cumplimiento en las instituciones educativas y 2 horas para los trabajos adicionales, preparar clases, calificar y todas las cuestiones. Aquí la ministra pues quiere variar ese concepto y ella no puede legislar, porque ella lo que tiene es que acogerse a la que manda la ley, y los que pueden legislar pues es el Congreso de la República. Por eso le estamos haciendo un llamado a todos los maestros y a los directivos docentes de que por favor esa directiva está mal direccionada, y que por consiguiente vamos a hacer caso omiso de ese pronunciamiento de la ministra. De acuerdo con Francisco Rojas, presidente de ACEDAR, la ministra de Educación está acabando con lo que estipula el decreto 1850, por lo cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de los directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados. La ministra está prácticamente acabando con lo que estipula el decreto. Allí dice que usted tiene que trabajar 6 horas, incluyendo el periodo de descanso. La ministra está diciendo que no, que tienen que ser horas de 60 minutos más un descanso. Eso no lo dice la ley, ni el decreto. Y además, que si no se hace eso, que se formen periodos de clase de 24 horas, de 24 periodos, en el cual de 55 minutos, lo cual también va en contravía de la ley. Nosotros estamos haciéndole a nivel nacional y por intermedio de la FECODE un llamado de atención a la ministra para que se siente a conversar con FECODE y se aclare esta situación. De la misma manera, Francisco Rojas deduce que esta directiva afecta la planta de docentes, ya que si llega a cumplir, muchos docentes quedarían desempleados. Es que mire, si se hacen periodos de 24 periodos de 55 minutos, saldrían más de, diga usted, más de 600 maestros en el departamento de Arauca. ¿Y por dónde van a coger esos maestros? Y es lo que dice la ley, que son periodos de 20, en la primaria 25 horas, en la secundaria y media los maestros trabajan periodos de 22 horas. Les toca permanecer en la institución educativa las 30 horas, ¿cómo no? Pero los periodos de clase son 22, y eso la ministra no lo quiere aceptar, y es lo que ordena la ley. CNC Noticias, Arauca está informada. En Noticias CNC es momento de una pausa comercial. En minutos esperen. Continúan las invasiones en la capital. Estrategias para construcción de vivienda de interés social serán expuestas en los próximos días. Defensa Civil de Saravena continúa capacitaciones a sus voluntarios. Se avanza en conocimiento para temporada de verano y lluvias. Vías de recién pavimentadas son utilizadas por motociclistas para piques. Con intensos operativos, autoridades buscan contrarrestar piques en diferentes vías de recién pavimentadas en la capital. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Global TV lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren.
tarifa única, con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil, joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que esta emisión de noticias es transmitida por Canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en el municipio de Saravena. Continúan las invasiones en la capital. Estrategia para construcción de viviendas de interés social serán expuestas en los próximos días, lo que reduciría la problemática social. Secretaría de Gobierno Municipal junto a la Policía Nacional realizaron un desalojo en donde un gran número de familias habían invadido predios del municipio y zona de reserva forestal en inmediaciones del puente internacional. Bueno, fue un procedimiento policial. La Policía Nacional actuó en acatamiento de las disposiciones legales al respecto. Y hizo un procedimiento en las inmediaciones del puente internacional con el fin de que allí se desalojara y no se produjeran unas invasiones a terrenos del municipio y zonas de reserva forestal por algunas personas que estaban realizando este procedimiento. Calculamos que al menos unas 20 o 30 familias querían asentarse allí de manera ilegal, talando indiscriminadamente árboles, cometiendo delitos tipificados en el Código Penal por invasión de terrenos. De acuerdo con Álvaro Moscoso, secretario de Gobierno Municipal, no se tiene conocimiento del origen de estas familias, pero sí se ve muy reiterativamente que esta clase de invasiones son hechas en algunos casos por personas que ya tienen viviendas en otros lugares. No tenemos conocimiento, parece que son personas que vienen de otras partes y están haciendo estas actividades como fomentando el desorden. Nosotros hacemos un llamado a todas estas personas de que respeten el espacio que es de todos, respeten estos terrenos que son de todos y no son de unos en particular. Estos gobiernos están trabajando en proyectos importantes de vivienda, pero no es con vías de hecho. El llamado es a que respeten estas zonas y estos terrenos. Son zonas de reserva forestal, además son zonas de alto riesgo y el gobierno no va a permitir asentamientos en estos lugares porque es una política pública de responsabilidad. Asimismo, el funcionario reafirma que estas familias deben estar incluidas en planes y programas como lo es debido, acercándose a la administración municipal y departamental para hacer procedimientos legales y no por las vías de hecho. El señor alcalde, el doctor Luis Emilio Tovar, y el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, están estableciendo los planes, programas y proyectos debidos para que las comunidades tengan su hogar, tengan su vivienda. Pero también son proyectos que deben hacerse con toda la responsabilidad. No es con invasiones como las personas pueden exigir sus derechos. No es violando la ley o cometiendo delitos, porque también la autoridad se va a hacer sentir y se va a hacer cumplir, porque esa es responsabilidad de todos con los bienes que son de todos los colombianos. CNC Noticias, Arauca está informada. Defensa Civil de Saravena continúa capacitaciones a sus voluntarios. Se avanza un conocimiento y se esperan temporadas de veranos y lluvias. Loable labor realizan los socorristas. Un importante trabajo realizan los voluntarios de la Defensa Civil en el municipio de Saravena. En esta época de verano que se presentan incendios en distintos sectores de esa localidad, lo que obliga a una rápida intervención. El trabajo que hemos tenido ha sido un trabajo arduo en el Piemonte Araucano, en todo el departamento.
en el 2010, en el 2011, en el 2010 fueron los incendios, 2011 las inundaciones, y ahorita nuevamente vamos con la temporada de verano, vamos con los incendios. Ya hemos tenido varios incendios, incluso antier en Arauca hubo un incendio bastante avanzado en la cual la Defensa Civil hizo su presencia y logramos controlar el gran incendio que había. José Rincón realizó un llamado a los entes gubernamentales con el fin de fortalecer el grupo de socorristas manteniendo las capacitaciones. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Nosotros somos autosostenibles. En sí, pues no se han conformado bien los CLOPAS. Ahorita, gracias al Señor, por mirando la eventualidad que se hizo en el 2011 por las invernadas que hubo, el presidente sacó la ley 1505 del 5 de enero del 2012, en la cual pues aquí nos da mucha facultad y nos ayuda, porque la verdad que esto sí lo esperábamos y esto va a ser muy importante. En esta parte entran tres entidades, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos. Para el municipio de Saravena, el grupo de socorristas alabaron la vinculación de otros municipios y departamentos cercanos que harán parte de la dirección de Arauca, lo que permitirá fortalecer la labor en caso de eventualidades. Nosotros como Defensa Civil en el departamento de Arauca contamos aproximadamente con 1,000 voluntarios. En este pasado, hace dos días que estuvimos en Sácama y Salinas, estábamos organizando las juntas allá, en la cual que eso pertenece al Casanare, pero ahorita van a ser parte de la oficina operativa de Arauca. Entonces va a ser dos juntas más nuevas que se van a constituir acá en el departamento de Arauca, en la cual todavía se va a extender un poquito más, porque el norte de Santander nos va a entregar dos sectores en la cual vamos a estar trabajando en esa parte. CNC Noticias, Arauca está informada. Y las vías recién pavimentadas son utilizadas por los motociclistas para los famosos piques. Las autoridades empezaron operativos para contrarrestar la práctica. En días anteriores, la Secretaría de Gobierno Municipal se reunió con todos los ediles del municipio araucano y autoridades militares y policiales para tratar temas de las diferentes problemáticas que aquejan a cada uno de los barrios de esta zona del departamento. Los ediles del municipio, de los municipios, son las personas que más conocen la problemática de su comunidad, de su barrio. Por eso es importante que trabajen de la mano con las autoridades, que informen las problemáticas más apremiantes para que se busquen soluciones conjuntas. De acuerdo con Álvaro Moscoso, secretario de Gobierno Municipal, una de las principales problemáticas que se trató fue el tema de los piques que realizan los jóvenes a altas horas de la noche en diferentes barrios de esta ciudad, así como el alto consumo de sustancias alucinógenas por la juventud araucana. Han venido manifestando alguna preocupación por los menores o los que utilizan motocicletas haciendo piques en las calles, lo que representa un peligro para la sociedad, para toda la comunidad. Han venido manifestando algunos problemas de o lugares donde se hacen la drogadicción o personas con vicios o malas prácticas. Han venido manifestando problemas, les hacen falta reductores de velocidad en algunas calles o avenidas, entre otros muchas dificultades y deficiencias que han venido manifestándole a las autoridades y en los que se va a trabajar fuertemente por parte de la Policía de Tránsito y de la Policía Nacional. De la misma manera, la Secretaría de Gobierno se pronunció ante la queja que los habitantes del barrio Pedronel Jiménez presentaron en días anteriores con respecto a los piques en esta zona de la capital araucana. Esta es una de las quejas más sentidas de la comunidad en este barrio. Por eso le hemos pedido a la Policía Nacional que colaborenos en el control de esta situación. Son piques de motocicletas que están poniendo en peligro a todos los habitantes, que perturban el orden, y el llamado es a las autoridades a que sigamos trabajando en controlar, y esta secretaría, esta alcaldía va a estar pendiente de esta situación porque es una de las peticiones de la comunidad. Vamos a perseguir estas motocicletas, vamos a judicializarlas porque también son un peligro para la comunidad, y en esa dirección vamos a proceder. CNC Noticias, Arauca está informada.
En Noticias CNC es momento de una pausa comercial. En minutos espere. Global TV Comunicaciones mantiene jornadas en diferentes sectores de la capital. Se busca atender a los usuarios casa a casa. Entrega de cancha múltiple realizó alcalde de Arauca. El espacio permitiría crear zonas de sano esparcimiento. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Global TV, lleva la señal a tu casa. Sin costos adicionales. Sin contratos que amarren. Tarifa única. Con una gran variedad de canales. Noticias locales. Global Televisión. Juez, con prendas innovadoras. Juez es tu estilo de vida. Una marca moderna. Ágil, joven y atractiva. Juez es tu tienda de ropa. Gracias por continuar con nosotros y recuerde que si desea destacar un hecho o denunciar una situación anómala en su sector, puede comunicarse a los teléfonos de Arauca 314-218-7115 y en Saravena 312-571-9014. Global TV Comunicaciones mantiene jornadas en las comunas de la capital. Se busca atender a los usuarios casa a casa. Un importante trabajo de mantenimiento se viene realizando por parte de la empresa de televisión por cable Global TV Comunicaciones con el fin de ampliar sus servicios en la capital y mejorar la señal que llega a más de 5.800 usuarios. Identificamos los problemas que tengan los usuarios con el servicio y nos trasladamos el equipo técnico a los diferentes barrios para atender estos tipos de problemas que pueden ser con la señal. En muchos de los casos es por manipulación inadecuada de los mismos usuarios, pero siempre tratamos de recibir las quejas o cualquier reclamo que tenga el usuario aquí mismo en la oficina de forma presencial o vía telefónica. Después con el equipo técnico analizamos en uno de los barrios que nos vamos a presentar y tratamos de desarrollar y resolver cualquier inconveniente que haya técnico. El grupo de trabajo acompañado de funcionarios del área de cartera, expansión y quejas y reclamos busca un acercamiento con la comunidad. Para los próximos días se recorrerán sectores como el barrio Porvenir, 12 de octubre, El Triunfo, entre otros, que componen la comuna 3 de la capital araucana. Siempre nos gusta trasladarnos con un computador, nos hacemos de pronto en un punto fijo de algún determinado barrio para que las personas puedan acercarse ahí, hacer afiliaciones, hacer algún acuerdo para las personas que tienen alguna deuda aquí con la empresa, hacer algún acuerdo de cartera y lo que es la afiliación al servicio o cualquier queja que tengan con el servicio. La empresa líder en servicio de televisión por cable y con gran trayectoria nacional se ha destacado en la capital por su servicio a la comunidad y gran facilidad de acceso a sus servicios. Global Televisión es un servicio de muy fácil acceso. Nosotros, por ejemplo, no manejamos lo que es el decodificador, porque eso también incrementa lo que es el consumo de energía en una casa.
Manejamos un paquete amplio de canales para cobertura de todos los gustos, infantiles, religiosos, de películas, nacionales. Bueno, manejamos un amplio cubrimiento de todo lo que es el casco urbano. Estamos en la mayoría de los barrios, tenemos algunos sectores que nos quedan por cubrir, pero en la mayoría de la ciudad, el casco urbano, tenemos ya señal con Global Televisión. CNC Noticias, Arauca está informada. Entrega de la cancha múltiple realizó alcalde de Arauca. El espacio permitiría crear zonas de sano esparcimiento para la recreación y el deporte. Alcalde del municipio de Arauca, Luis Emilio Tovar, realizó la inauguración y la entrega de una cancha múltiple a los habitantes de la Comuna 5 el pasado fin de semana. Esta cancha múltiple estará dispuesta para cualquier evento cultural, ya que cuenta con un material resistente, por lo que permitirá crear espacios de sano esparcimiento. Una obra que quedó con todas las especificaciones técnicas adecuadas, una obra que no tiene que envidiarle a cualquier cancha múltiple de cualquier ciudad de Colombia, y una obra que esperamos que los araucanos de ese sector de la Comuna 5 la aprecien, la valoren y le tengan todo el cuidado del caso. Igualmente, el mandatario deduce que ha tomado medidas extremas para que este centro deportivo no sea deteriorado por las personas y es abrirlo en horarios especiales, pues cuenta con tres puertas cuyas llaves están a cargo del presidente de la Junta Comunal. La gran diferencia con esta cancha es que esta cancha sí tiene tres puertas de ingreso, cada puerta tiene su candado y queda totalmente aislado del escenario. Vamos a determinar un horario, vamos a determinar su uso y si toca expedir un acto administrativo lo expediremos para saber en qué se va a utilizar. La gran ventaja que tenemos es que ese escenario quedó adecuado para cualquier campeonato de fútbol sala o de baloncesto a nivel nacional con todos los requerimientos y las especificaciones necesarias. Asimismo, el burgomaestre realizó una serie de visitas en diferentes veredas del municipio araucano, en donde se pudo constatar un sinnúmero de problemáticas que preocupan a esta población, como lo es exactamente los habitantes de Corocito, quienes deducen que el dique está en mal estado, lo que puede ocasionar una emergencia invernal. Sí, casualmente el viernes anterior el presidente había puesto la queja de que el dique se encontraba en muy mal estado, y procedimos con 7 de los 15 concejales, 8 de los 15, perdón, procedimos a visitar esta vereda. Estuvimos en La Payara, visitamos Barrancones, La Payara, Corocito, y estuvimos casi sobre la vereda Todos los Santos y vimos el deterioro en que se encuentra el dique. Es preocupante la situación. Voy a informar al gobernador de esta novedad. Es preocupante como quiera que hay unos boquetes grandísimos sobre el dique, y si no tomamos atenta nota y hacemos algo este verano, lo más seguro es que vamos a terminar inundando en Arauca. CNC Noticias, Arauca está informada. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Y recuerde, con Noticias CNC, Arauca está informada. Ya estamos aquí, Cablevista, operado por Global TV Comunicaciones, comprometidos con usted.